Soy Eloy y aquí estamos en un nuevo vídeo En el día de hoy un vídeo muy muy cortito Un vídeo de noticias y un vídeo que a más de uno Le va a encantar Ya sabéis que Eurotrack Simulator es Simulator, no, Eurotrack Simulator Es el... Es uno de los juegos del canal, un juego principal Y se sigue actualizando Como veis tenemos el blog de fondo Una noticia del día de hoy 2 de agosto, dar las gracias a un suscriptor Que me ha informado de esto eh, Por un mensajito, me ha mandado un mensajito Y me ha dicho hoy. Están, están trabajando en la versión 1.32. Y en un principio, algo aparente, una actualización. Pero ¿qué quiere decir? Quiere decir que vamos a poder comprarnos nuestro propio remolque. Vamos a poder trabajar con nuestro propio remolque, chicos. Lo que quiere decir más personalización, más tipos de remolque e incluso, como veis, los dobles remolques puede ser que sea nuestra opción. Esto es algo muy, muy interesante porque llegaremos a una zona de descarga. Descargaremos igual de la misma manera que ahora y... Simplemente seguiremos con nuestros remolques. Como veis también se va a incluir en American Track Simulator. Muy interesante, una actualización doble para los dos juegos. Y vamos a poder personalizarnos las cajas de nuestros remolques. Nos vamos a poder personalizar muchas cosas. Igual que los ejes, el tipo de remolque o lo que queremos. Ahora mismo como veis todas las imágenes están enfocadas a dobles remolques. Pero... También se va a poder tener remolque sencillo con las skins que también podemos usar en los juegos. Como estáis viendo, no es nada barato, o sea, para nada es barato, para nada es algo que va a llegar, que va a llevar, eh, o que nos va a traer, eh, si estamos jugando de manera legal, o sea, de manera que digamos eh, correcta, pues bueno, no es caro tampoco, pero que sepáis que tampoco va a ser barato. Ya estáis viendo los precios: los precios de las pinturas, los precios de los accesorios. Y los precios de las diferentes cajas. Así que chicos, información de primera mano. SCS en la versión 132 que va a estar muy, muy pronto. Va a incluir nuevos remolques. Quería traeros este vídeo para enseñaros que siguen trabajando, que siguen trayendo cosas nuevas. Y esto es algo que como hablaba con el, el suscriptor que me ha pasado esto. Es algo muy, muy interesante ya que nos permite meternos en la piel de un conductor, o sea, nos permite meterlos en la piel de alguien que ya se compra su camión y su remolque, no trabajamos con remolques de terceros. Imagino que todo esto irá luego metido en un mantenimiento, imagino que se podrán hacer muchas cosas, podremos personalizarlos de muchas maneras, pero chicos, simplemente esto, anunciaros en un vídeo rapidito que han incluido remolques en el juego, o que ahora en la nueva versión 1.3.2 vamos a poder comprarlos. Nuestros remolques. Muy atentos porque en cuanto esté la versión, aunque sea en manera beta, vamos a traerlas en el canal. No me enrollo mucho más. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y vamos a disfrutar de nuestros remolques.